proyecto contempla tres líneas de actuación. La primera línea de actuación es apoyar procesos de fortalecimiento a organizaciones de mujeres o a organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. El segundo componente importante es acompañar el fortalecimiento de la ruta institucional que atiende a las mujeres que son víctimas de violencia. Y el tercer gran componente del proyecto es atender a mujeres víctimas de violencia. Estamos dando pasos muy pequeñitos en todo un contexto donde las violencias están muy normatizadas, muy normalizadas, están normatizadas y normalizadas, y además que están justificadas por el contexto sociocultural que tenemos. Entonces, es un inicio importante entendiendo que la institucionalidad, el Estado, la alcaldía, la gobernación, tiene que ser parte de estas iniciativas y que lo que estamos haciendo es solamente un paso de todo lo que necesitamos para realmente ser incidentes y cambiarle y hacer un cambio real en la vida de las mujeres del territorio. Y mi caso de violencia es que yo estaba saliendo con un chico, llevábamos un mes de una relación, nos estábamos conociendo y yo un día le dije que no quería seguir con él. Entonces él se puso muy, otra vez muy mal. No solo triste, sino que empezó a decirme cosas horribles, muchas groserías. Se ponía otra vez agresivo, tanto que me empezó a cachetear, me cacheteó. Y cuando yo le dije que, yo le dije por qué me pegaba, qué le pasaba, cómo se le ocurre levantarme la mano, me dijo que él no me había hecho nada. En fin, yo ya conocía a la fundación, me contacté, conté mi caso allá. Es la verdad la primera vez que me sucede algo así. Lo conté allá a las personas que trabajan en la fundación. Me dijeron lo que tenía que hacer, me asesoraron jurídicamente, cómo era el proceso en la fiscalía. Además que me dijeron que lo que yo tenía que hacer era hablar, que me siento, digamos, en este momento respaldada por parte de la fundación, porque me apoyaron jurídicamente, emocionalmente, me siento ahora mucho más tranquila, hice los respectivos procesos, procedimientos, porque creo que uno tiene que hablar, denunciar esto, porque por ser mujeres, por ser personas, uno no tiene por qué pasar por estas situaciones. Nosotros desde la Alcaldía de Ibagué y específicamente desde la Secretaría de Bienestar Social venimos trabajando primero en la prevención, por eso generamos unos espacios en los colegios, trabajando un proceso, un taller que llamamos Nuevas Masculinidades. Estamos trabajando en la capacitación de nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos, para que sepan claramente cuál es la ruta que se debe seguir en caso de la presentación de violencia contra una mujer. Y trabajamos en el tema ya de atención, una atención integral para las mujeres que han sido violentadas. Entonces tenemos un programa de refugio para estas mujeres. Brindamos una atención psicológica y jurídica, tanto para ellas como acogida para sus hijos. Esta posibilidad de estar acá escuchando personas muy expertas en temas de género, en temas de mujer, ha sido bastante maravillosa. Ya llevamos varias ideas para nuestro municipio y esperamos poder concretar más proyectos en torno a los derechos de las mujeres. Vimos temas interesantes, tal como el replanteamiento del concepto de seguridad, de cuando acogemos a esta mujer en absoluto ocultamiento por garantizar su seguridad, además visibilizar la situación de violencia para generar en la comunidad un tema, algo así como una seguridad colectiva en torno a esta mujer.